Saludos, muy buenas tardes a todos y a todas. La oposición ya está metida de lleno en su papel de fiscalizadora de la labor del nuevo gobierno municipal. El PSOE no ve nada nuevo en los acuerdos anunciados por el alcalde tras su reunión con el presidente de la Junta de Andalucía. También hemos escuchado críticas de la coalición Ganemos en Común Córdoba a la gestión del equipo de José María Bellido. Fuera del ayuntamiento, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica ha premiado hoy dos ideas innovadoras en su campo. Les contamos cuáles son. El Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba ha hecho hoy entrega de los dos galardones del sexto Premio de Innovación Biomédica, que tiene como objetivo detectar el conocimiento generado en el sector sanitario de la provincia y fomentar el desarrollo de ideas innovadoras que puedan ser desarrolladas, protegidas y transferidas al mercado. Se han concedido dos reconocimientos, cada uno de ellos de una cuantía de 3.000 euros. El primero ha sido en la categoría de proyectos de innovación basados en nuevas ideas o resultados derivados de la práctica clínica. Nos explica su utilidad el doctor Juan de la Haba. Uno de los trabajos tiene una fuente de conocimiento basada en la práctica clínica y es un trabajo que trata de buscar un mediador que evite el daño renal secundario a lesiones como pueden ser lesiones en nuestros glóbulos rojos con liberación de hemoglobina y eliminación de la hemoglobina a través del riñón o bien por daño muscular, pues bien, encontrar un inhibidor de una proteína que está implicada en ese daño renal pues puede evitar los fracasos renales agudos y ese ha sido uno de los premios, digamos, cuya fuente de conocimiento es un problema clínico, como sería el fracaso renal agudo. El segundo galardón se enmarca en la modalidad de proyectos de innovación basados en nuevas ideas o resultados derivados de la investigación biomédica. Trata de diseñar un kit en el cual, detectando en suero la presencia de una molécula que tenemos todos, que se llama RNA, circulante en nuestra sangre, y tratando de hacer un algoritmo basado en esas pequeñas modificaciones de esos RNA que tenemos circulantes, tratar de predecir la aparición de diabetes en el futuro. Pensamos que también es una idea bastante útil desde el punto de vista clínico. En total se han presentado 13 proyectos basados en unos resultados o experiencias preliminares ya contrastadas. La cuantía de ambos premios se dedicará exclusivamente al desarrollo de las ideas ganadoras. Los grupos de la oposición están empezando ya a valorar las primeras decisiones tomadas por el nuevo alcalde de la capital. Empezamos con el Partido Socialista, que ha defendido su gestión y critica la paralización de algunos de los proyectos que había puesto en marcha cuando gobernaba en capitulares. Al Grupo Municipal Socialista no le gustan muchas de las medidas puestas en marcha por el nuevo gobierno de PP y Ciudadanos. Una de ellas ha sido la eliminación del proyecto de construcción de un tanatorio municipal. Lo que al Grupo Socialista le supone un auténtico atentado, no solo contra la supervivencia de las empresas funerarias de la ciudad y de la provincia de Córdoba, que realizan su actividad en la ciudad de Córdoba, sino también un atentado a la viabilidad de una empresa pública como CECOSAN. Nos recuerda muy mucho a esa apuesta por colocar un escenario de monopolio en la actividad funeraria en la ciudad de Córdoba. La exalcaldesa pide, por otro lado, que se cumpla el acuerdo plenario y que no se recuperen los nombres franquistas para las calles de la ciudad, o que no se crea alarma sobre el futuro del servicio de ayuda a domicilio, porque, según afirma, la prórroga del contrato la dejaron tramitada. No les convence a los socialistas tampoco la anunciada bajada masiva de impuestos. La que queremos saber, ¿cuánto, cómo y a quién? ¿Cuánto va a repercutir en los ingresos municipales del Ayuntamiento de Córdoba? ¿Cómo se va a compensar ese descenso para no caer en la tentación de un desequilibrio presupuestario? Un esfuerzo importante que hemos hecho durante estos años precisamente mantener el equilibrio presupuestario y con una bajada masiva de impuestos nos parece que se pone en riesgo. Y sobre todo, ¿a quién? ¿A quién va a beneficiar esta bajada masiva de impuestos? Porque estamos convencidos que a aquellos que más que lo necesitan, desde luego no les va a llegar.
Ambrosio ha acusado al nuevo equipo de gobierno de no cumplir su promesa de abrir las piscinas de la Fuensanta y la calle Marbella en un plazo máximo de 20 días y les ha reprochado que hayan parado los proyectos de climatización de colegios cuando las obras de 17 de ellos, ha dicho, ya estaban adjudicadas. Por último, la portavoz socialista no ve ninguna novedad en los acuerdos alcanzados con el alcalde tras su reunión de ayer con el presidente de la Junta. Asuntos como el de la salvación de Rabanales 21, el de la apuesta por la logística y muy especialmente por el parque logístico de Liguerón, o en el caso de conseguir que Córdoba ocupa ese lugar que le corresponde cuando hablamos de una ciudad de encuentro, de congreso, de conferencias y de reuniones, es algo, estos tres asuntos que tienen un elemento en común y es fundamentalmente el trabajo y el empeño en estos últimos años para hacer realidad tres opciones que desarrollaban económica y socialmente la ciudad de Córdoba y sobre todo que establecían una hoja de ruta, ¿no? Los representantes de la coalición Ganemos en Común Córdoba coinciden en muchas de estas críticas con la exalcaldesa. Creen que tanto Partido Popular como Ciudadanos deberían dejar de pensar que siguen en campaña electoral y dedicarse a gobernar. El nuevo cambio de nombres de calles que plantea el Gobierno municipal atenta contra la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Es lo que denuncia la coalición Ganemos en Común Córdoba. Además de que consideramos que se está vulnerando un proceso que fue participativo y participado por colectivos, por asociaciones y por incluso partidos, ya que esto se llevó incluso con una aprobación de pleno. Este proceso además fue refrendado por el Consejo del Movimiento Ciudadano y en este espíritu totalmente antidemocrático que parece que tiene este nuevo gobierno, que llegó a plantear en febrero de 2018 una consulta ciudadana abierta y que ahora parece que se olvida y que unilateralmente pues apunta a que van a revertir los nombres de calles con personajes franquistas. Rechazan también las declaraciones de Eva Timoteo, concejal de Servicios Sociales, sobre el riesgo que corría el servicio de ayuda a domicilio por falta de gestión administrativa. Esta amenaza y esta alerta que causó en tanto las trabajadoras como los usuarios de este servicio es innecesario porque no sería lógico, ya que este contrato finaliza siempre normalmente a finales de junio. Lo único que había que hacer era plasmar la firma y se prorrogaba el contrato como se ha hecho cada cuatro años o cada año, cada vez que ha ido cumpliéndose el contrato. También han hablado sobre la esperada climatización de colegios. Entonces nos sorprende muchísimo cuando PP y Ciudadanos, estando en la oposición, se llevaban las manos a la cabeza y decían que cómo el ayuntamiento permitía que esa situación se alargara y se siguiera produciendo en las aulas de los niños y niñas cordobesas. Pues bien, nos sorprende el hecho cuando publican que se paraliza el proceso, todo esto debido a un error en la tramitación del expediente a la hora de contabilizar el gasto. Un año más, dicen, alumnos y profesores comenzarán las clases con calor en las aulas. Cambiamos de asunto y se cumplen 22 años del secuestro y asesinato a manos de la banda terrorista ETA del concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Y el alcalde de Córdoba ha querido leer un manifiesto que ha titulado La voz de las manos blancas. Tras recordar los hechos acontecidos, José María Bellido ha hablado de asuntos pendientes como esclarecer los crímenes sin resolver, deslegitimar el proyecto político de ETA o prohibir el culto al terrorismo que, según afirma, se lleva a cabo habitualmente en localidades de País Vasco y Navarra. En los actos de recibimiento a exterroristas, fiestas y actos del mundo de apoyo a ETA ante la pasividad general. El alcalde también ve la necesidad de neutralizar el relato que intenta justificar la actividad que llevó a cabo ETA y hacer llegar el testimonio de las víctimas a los más jóvenes. Para hacerles entender que la utilización de la violencia para obtener fines políticos dinamita la convivencia y la democracia constitucional y jamás está justificada. La voz de las manos blancas es el esfuerzo colectivo que supuso la lucha contra ETA ante su imposición de miedo y odio. Es el sacrificio de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han defendido nuestra seguridad y nuestra libertad, pagando un alto precio con sus propias vidas. Bellido reivindicaba por último el derecho a sentirse vasco y español, navarro y español. La voz de las manos blancas es la historia de un proyecto exitoso de paz y estabilidad, de valores compartidos, que se integra en el profundo significado de las víctimas del terrorismo
que, como Miguel Ángel Blanco, son referentes éticos y políticos de la mejor que hemos sido capaces de construir juntos como sociedad. En recuerdo y homenaje permanente a Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo, memoria, justicia, verdad y dignidad. Junto a él estaban representantes del resto de grupos políticos a los que les ha propuesto poner el nombre de Miguel Ángel Blanco a una calle de la ciudad. Lo anunció la consejera hace tan solo unos días y finalmente el Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado la creación del Consejo de Coordinación de la Ciudad Califal de Medina Zara. Su trabajo será velar por la conservación de los valores universales del conjunto definidos en su declaración como Patrimonio Mundial de la Humanidad. La Ciudad Califal de Medina Zara ya tiene oficialmente su Consejo de Coordinación. Lo presidirá la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico y tendrá su sede en el conjunto arqueológico. Nace con el objetivo primordial de impulsar y coordinar el plan de gestión de acuerdo con las directrices operativas de la UNESCO, así como para promover medidas de buenas prácticas, la participación ciudadana y de las diferentes administraciones, colectivos y organizaciones sociales y culturales del entorno del conjunto. Este órgano integrará a 11 administraciones diferentes. Sus 21 integrantes tendrán carácter honorífico y no retribuido, con representación equilibrada entre hombres y mujeres. Forman parte del Consejo, entre otros, el viceconsejero del departamento, el alcalde de Córdoba y el director del conjunto arqueológico. También estarán presentes representantes de las consejerías que tengan las competencias de universidades, turismo, patrimonio, ordenación del territorio, acción exterior y medio ambiente, así como del Gobierno Central, de la Diputación Provincial, de la Universidad de Córdoba, del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes de Córdoba, de la Confederación de Empresarios Cordobesa, de la Casa Árabe y de las fincas linderas con el conjunto. Esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 11 de julio en Córdoba y provincia. Habrá cielos despejados, las temperaturas en ascenso rondando una máxima de 41 grados y una mínima de 20. Los vientos soplarán variables flojos con intervalos de componente sur por la tarde. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer martes 9 de julio. 8, 13, 20, 22, 28, 49. Número complementario 24, reintegro 1. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 17.967, 17967. Vamos a echar un vistazo ahora, si les parece, a nuestra agenda cultural. Ahí va. Cuando se cumplen 30 años de la publicación de uno de los discos imprescindibles de guitarra flamenca, Tauromaquia, de Manolo Sanlúcar, la bailaora jerezana Mercedes Ruiz ha creado una coreografía para llevarlo a escena. Y su creación se pudo ver anoche en el Gran Teatro de Córdoba, dentro de la programación del Festival de la Guitarra. La vida, los sueños y realidades, el triunfo, el fracaso, el dolor, la muerte, el miedo, la alegría o las dudas son algunos de los grandes asuntos universales que el compositor trabajó en sus piezas y a los que la compañía puso después pasos de baile. Con flamenco y tauromaquia les dejamos hoy. Hasta mañana.